se ha desdibujado mucho. Así que vamos por ir paso a paso. Pero 3 meses sin hacerla y estás como borrada. Vamos a concentrarnos, ¿sí? A ver. Cariño, ¿cómo vas con esa revisión? Hay ideas interesantes, puede ser un buen año. Tú acuerdas nada más del nieto de Flor Salamán. Lo tienes ubicado, ¿verdad? No es nada del otro mundo, ¿eh? No le encuentro la poesía. Entrego en el consejo y nada más. No te preocupes. Yo lo paso, pero la verdad no creo. Empezamos desde temprano. Sí. ¿Está de aquí? ¿Es no? ¿Algún día dejará de amenizar nuestras mañanas ese loser? Vean. De fotografía yo tengo 3 dentro. De arquitectura, nada. Y estoy esperando los resultados de danza y artes plásticas. Las reglas para el programa de becas ya están casi listas. Ya. Bueno, ¿y cómo vas con la fiesta de entrega? Porque el año pasado estuvo medio básica, ¿no? Tiene el patrocinio de Flores en la cabeza y ya está. Aquí lo tengo, todo bien. Vale. ¿Y vas a salir a comer hoy? No, traje verduras. Verduras. Comer 3 chícharos al día y pan. Sin gluten. No es comer precisamente, cariño. No. Au, au. ¿Viste Grey anoche? No. Y no me la cuentes. Estoy esperando llegar a casa para ver los 3 capítulos finales. Deja de estar de spoiler, eres imposible. Ay, pero si te quedas tío. ¿Quién lleva mi chivo a comer papel? ¿Quién lleva mi chivo? Es un poeta. No sé, me dice cosas lindas, me derrito. ¿Tú lo cuidabas? No, es más, no es tan chico. Mira quién está ahí. Hola, señor guapo. Ay, pero ¿por qué? ¿Qué tal tu día? Bien. Igual. ¿Quieres cenar algo? No, mi amor, gracias. Fíjate que como muchísimo. No comas muchísimo. Tú no comas tan poquito. Deberías de comer fruta. Mañana desayuna sano, ¿sí? Le voy a decir a Lichita que le cambie los chilaquiles de todos los días. ¿Te comes una papayita? A mí me gustan esos chilaquiles. Que sí, pero es mejor una dieta alta en fibra. Veme a mí aquí pecando con este queso. ¡Qué horror! ¡Lichita! Hola, preciosa. Hola, bello durmiente. ¿Sabías que no son ni las 8 de la noche? Me encontré en el centro de la película de los Maras. Buenísimo. Pero no nos han puesto la luz. Ya sé. Intercambio de rehenes. Pam. Oye, ¿habló Natalia? Sí, suena muy contenta. Dice que ahí va con el francés. Pobrecita esa bebé. ¿Tú crees que no extraña esta casa muchísimo? Ay, de bebé nada. Tiene 15 años, por Dios. Ay. Buenas noches. Buenas noches. Hola, señor espía. No, mira, lo que pasa es que yo trabajo aquí enfrente. Entonces paso todos los días y... Obvio, ya me había dado cuenta. Nada más te digo que si nos vamos a ver todos los días, bueno, seré saber quién es quién, ¿no? Vente. No, yo tengo prisa, tengo que ir a trabajar, yo no puedo ir ahorita. No te estoy preguntando, vente. Pase por acá. Niñas, les presento a...
Roberto. Roberto. Roberto, ellas son Susana, Lili, Dariana, Cecilia, Paulina y Daniela. Ahora, cuando pases por aquí, por esta, tu casa, por el pop, ya sabes a quién saludar. Yo soy Lía. Y si te decides por el flamenco, no me lo vas a creer, pero aquí hace falta hombres. ¿Verdad, chicas? Y para bailar, hay que bailar. Más que bienvenido. Pero tenías prisa, ¿no? Ah, sí. Adiós. Hasta luego. Chao, Roberto. Dile algo, ¿no? Ay, no, mi reina, díselo tú. Es a ti quien le canta la ventana. Diga. Día Luna. ¿Sí soy yo? Te habla Roberto, Hola, vecino. Ah, bueno. Chao. Siéntate, por favor. Me dice el taxista, está aquí, llegamos. No. Y que me baja en medio de la selva. ¡Ay, un gato! ¡Qué horrible! Ay. No sabes qué horrible fue eso, ¿eh? ¿Y qué hiciste? Ah, le tuve que hablar a Amanda, tuve que pasar por mí, se tardó años sin llegar. Ya. Yeah. ¿Y Amanda es tu esposa? Sí, sí, mi esposa. ¿De cuántos años? ¿De casados, digo? 15 ya. Wow. Sí. ¿Y tú? ¿Tú cuántos años llevas? Bien. 9. 9 años. Vale. Sabes, como... No sé, como que pasan todos estos años y no... A mí nadie me dijo que... Pues que no regresa. ¿Cómo? No sé, como... Como que te compras esta vida. Y vas sobre el camino que tú piensas que es el correcto y llevas toda tu vida haciéndolo y las cosas realmente no cambian y vas en este como piloto automático, así. Y de repente pasa algo que te hace ver que hay un mundo allá afuera más grande, que hace ver que no todo es lo que tú tenías metido, así como los caballos esos, ya sabes, que están así. No sé, digo, hace mucho que no me la pasaba tan bien. Ni yo. Hola, Lechita. Buenos días, señorita. Le traigo su fruta. Hay papaya, toronja y fresas. Toronja para mí y papaya para Roberto, aunque no le guste. Está bien, señorita. ¿Qué hay de desayunar? Huevos ahogados. Y mi papaya.
¿Qué onda contigo, eh? ¿Qué? ¿Por qué lo dices? Literal, no te gusta la fruta. Y de un tiempo acá ya ni reniegas. Bueno, pues digo, ya sabes, hay que comer bien y ser sano. No, bueno, ¿y quién te convenció? Yo me convencí. Bueno, tú me convenciste. Yo me convencí porque tú me convenciste. Y by the way, andas de un desarrapado. ¿Qué? No, hombre, para nada, estoy igual que siempre. Oye, ¿sabes qué, guapa? La verdad es que tengo que salir corriendo. Ya no me va a dar tiempo. ¿Le dices a Licha? Sí, claro. Bye. Lichita, ya no le traigas los huevos al señor. Está bien, señorita. Lichita, ¿estoy alucinando o Roberto anda raro? Ay, señorita Amanda. Señora. Ay, sí, señora. Pues está como... como contento, ¿no, señorita? Ajá. Muy. ¿Qué le pasa al mundo, eh? A nuestro trovador favorito ahora se le ocurrió bailar con los concheros. ¿Pero qué dices? No, bueno, velo así. ¿A mí? Un día sin sones me va muy bien. ¿Y los tambores? Hola. Hola. Qué guapa. Gracias. ¿Tienes a quién? Ay, ay, qué guapa. Qué preciosa. Gracias, licenciado. Sí, bellísimo. Estaba pensando en ir a cenar hoy en la noche juntos. Ay, qué rico, sí. Sí. Me va. Además, ya sé dónde quiero ir. Perfecto. ¿Paso por ti al rato? Uh-huh. ¿Quién es? Es Roberto, Amanda. ¿Te lo dejo? Sí, sí, pásame. Hola. Hola, mi amor, oye. Me acaba de salir una cena con Jaime. Voy a llegar un poco tarde, ¿está bien? ¿Hoy? Te acabo de decir ahorita. ¿No se te está olvidando algo? No, lo que pasa es que no estaba agendado, es una emergencia. ¿Qué día es hoy? Martes. Sí, sí, martes. Está bien. Nos vemos en la mañana entonces. Amigo, te quiero pedir un favor. Fíjate que hoy es mi aniversario. Muchas gracias. ¿Qué crees? Al avionado de Roberto se le olvidó por completo. No, cállate, cuando se dé cuenta se va a querer morir. Anyway, te quería pedir, si se puede, que canceles la cena de hoy, o es muy importante. Ah, no, pues se equivocó. No te preocupes. No, me equivoqué yo. No me dijo Jaime. Ay, ¿con quién me dijo que iba a cenar? Ya no sé ni dónde traigo la cabeza. No, para nada. Gracias. Bye. Pego. Perdón, Ilse. No sé por qué pensé que estabas... Perdón. ¿Roberto no ha estado, sí? No, se fue como a las 5. ¿Como a las 5? Sí. ¿Le pasó algo? No. ¿Sabes a dónde fue? No,
Pensé que se había ido a su casa. ¿Quiere que cheque la agenda? No. Déjalo. Hola, hola, preciosa. ¿Cómo te fue? Bien, ¿tú? Bien. ¿Me ayudas con esto? A ver. ¿Y? Ay, ¿cuenta? Otra vez el changuito no se bañó. No. ¿Licha y Amanda? Ay, señor, salió desde temprano. ¿Quiere que le sirva su desayuno? Ahorita abajo, Licha, gracias. Sí, señor.
Oye, tú estabas anoche estacionada fuera de mi casa. ¿Me estás siguiendo o qué? Obvio no. Obviamente. Oiga, ¿con quién me estás confundiendo? ¿Por qué me estás siguiendo? No le estaba siguiendo a usted, seguí a mi marido. ¿Qué, tu marido trabaja por ahí o qué? No, pero llegó con una pelirroja que creo que vive justo ahí. No me cree. ¿Qué es lo que tengo que creer? Amanda, Roberto, es la cuarta vez que te marca. ¿Te lo dejo? Sí, sí, échamelo. Espérame tantito. ¿All ok? Gracias. ¿Rob? Amor. ¿Qué pasó? Sí, me di cuenta. ¿Me perdonas? ¿Quieres cenar hoy? Ay, Ron, la verdad es que no puedo. Tengo mucho trabajo. Mañana se entregan las primeras becas y mejor nos vemos en la casa, ¿sí? Claro que sí. Ay, amor, de verdad, perdóname. Te llevo una sorpresa a la casa, ¿ok? Ok. Nos vemos en la noche. Te marco cuando salga de aquí. Bye. Bye, amor. Te quiero. Te mando besos. Bye. Nochecitas. Perdón, Luis, tuve un problema en la casa. ¿Todo bien? ¿La niña bien? Sí, sí. ¿Sabes qué? Necesito tomar unas vacaciones cuando se pueda. Relájate, cariño, relájate. Ya sé que ahorita está difícil, pero ya se entregaron las primeras becas y de aquí a que salga la nueva convocatoria va a haber tiempos muertos. Mejor que las tome ahorita, ¿no? Que después. ¿Me debería preocupar, nena? No, no. Mete el papeleo. ¿Hace cuánto que no tomas vacaciones, cariño? Dímelo a mí. Tengo unos ansiolíticos maravillosos que te puedo compartir. ¿Quieres? ¿Puedo invitar un café? Mira, changuito, te encargo mis cosas, dile a Don que te ayude, ¿no? Pero te veo al rato, ¿ok? ¡Don! Y unos tamales. ¿Qué pasó? Habla con ella, sí, please. ¿De qué voy a hablar con ella? Habla tú con tu marido. ¿Qué, no ves que yo no puedo? Separar. Dios me libre. Mira, tengo una hija en Francia. Lo que me pagan en ese estímulo para becarios es de broma. Son muchas cosas que no entenderías. ¿Qué no entendería? ¿Por qué no le dices algo? Digo, te está pintando el cuerno, ¿eh? Eso dices tú. Eso digo. Te lo enseñé, estás ciego. ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué Lía no me ha dicho nada de esto? Híjoles, ¿no será porque no quiere que te enteres? No me suena Lía. No me suena Lía. Aparte, la foto esa que me embarraste en la cara, no se ve nada. Y a mí no me gusta enterarme de cosas que Lía no me quiere decir. No, no vaya a ser que le digas la verdad a la mentirosa, ¿no? Pinche güera, ni la conoces. No me digas güera. ¿Y lo de pinche bien? Híjoles, no sé en qué estaba pensando, de veras. Bueno, ok. Vamos para atrás. ¿Cómo te llamas? Amanda, me llamo Amanda. Amanda, bonito nombre. Amanda, yo soy Diego. Y no tienes nada de qué preocuparte. Yo no le voy a decir a nadie. Tú no le digas a nadie. Aparte, yo no conozco a ninguna de la gente que tú conoces. Somos mundos aparte. Oye, ¿y tu marido es así como tú?
fresa, de varo. Qué mal estás. O de a tiro te quedas pobre sin él. Oye, espérate. ¿En qué te puedo ayudar? Dime. Ven. ¿Dónde? ¿Me vas a ayudar? Ven. Pero no tengo todo el día, ¿ok? No nos vamos a tardar. Ven. Te doy una lana. ¿De qué? ¿Para qué? Sí. Te doy una lana para que se vayan de México. ¡Verga! No. ¡Qué loca! Oye, mamacita. Amanda. Lo que sea. Me acabas de ofrecer una lana para que me largue de mi país. Eso sí que es ofensivo, carajo. Okay, ¡mames! Ok, perdón. Solo estaba pensando en voz alta. Brainstorming. Mira, lo que no me puedo ni imaginar es qué le vería a Lía a un tipo como a tu marido. ¿Estás high? ¿Qué no le vería? Mira, aquí la verdadera pregunta es qué te ve a ti, my friend. Vamos haciendo cuentas. Roberto es guapo, pero inteligente, pero fuerte, pero responsable, pero trabajador. Tiene dinero. Pero infiel. A ver, ¿le gusta la música? ¿Le gusta bailar? Sí, le gusta. La música. La música. Clásica. Y sí baila. O sea, no le encanta. Pero porque no le sale. Pero sí baila. Baila. ¿Roberto baila? Ni conoces al plástico de tu marido, carajo. Mira, Lía es maestra de baile. Canta todo el día. Toca la jarana, el piano. Baila lo que le toques. Y aparte tiene un sentido del humor de poca madre. No, para nada. Me imagino a Roberto así. Roberto es workaholic. No lo puedo pensar bailando al ritmo de la jarana. O perdiendo el estilo. Cero. Pues si no pierde el estilo, no podría estar con Lía. Yo creo que me estás hablando de otra pelirroja. Que por cierto, por aquí trabaja Lía. Bueno, pues qué casualidad, porque por aquí trabaja Roberto. ¿Entonces que todos los frases son iguales o qué? ¿Ok? ¿Qué? ¿Ahora sí me vas a ayudar? ¿Y me explicas quién le ve? Ella que le ve a él. Es obvio, ¿no? No. ¿Qué tanto traes ahí? No me digas güera. Quiero que veas quiénes somos. Me lo puedo imaginar perfectamente. ¡Guau! Wow, ¡no eres pobre! ¡Puta! ¡Qué boca! Esto no es lo que me esperaba. ¿De dónde tantos libros, eh? ¿Qué son? Manuales de cómo ser un mejor conchero. Mira, la señora Amanda tiene sentido del humor. No, ya, en serio, ¿quién lee tanto por aquí? Pues, ¿quién va a ser, Lía? Yo, somos los únicos que vivimos aquí. Jesús, ¿y cómo para qué? Todos los días estás cantando en la plaza. No se necesita mucha instrucción para eso, ¿sí? De música no sabes un carajo, ¿no? Bueno, ¿y tú, qué? ¿Estudiaste, heredaste el puesto o le cerraste el ojo a algún politiquillo? ¿Sabes qué? Yo creo que me estoy equivocando. Espérate, oye, yo también tengo sentido del humor, ¿ok? Se vale, ¿no? Baja eso, deja eso ahí. Enséñame lo que traes. ¿Qué traes? Pues mira, son fotos. Básicamente,
Fotos. Fotos. Veamos. ¿Y qué? ¿Cómo ves? ¿Vamos a mi casa? ¿Y? No es posible. ¿Qué? ¿Tantas cosas lindas? Esto no es lindo, güera. Amanda. Lo que sea. Esto es vacío, frío, hueco. Oye, y aparte de catálogos de pintores, escultores y casas de millonarios, ¿no tienen libros de los de adeveras, de los que tienen un montón de letras chiquitas? En el cuarto. Oh. De la tele. Allá arriba. Comida francesa, les gusta cocinar, qué buena onda. Quemó hasta el agua. Ay, qué sorpresa. Ni unos huevos revueltos, ¿eh? No, pero sé perfecto dónde pedirlos. ¿A ustedes? Perfectamente. ¿Qué? Se dice perfectamente, no perfecto. ¿Cómo? Nada, olvídalo. Mira, modesta aparte, yo soy un cocinero buenísimo y a mi Lía le encanta comer bien. Eso es una de las tantas cosas que nos hace la pareja perfecta. Sí, claro, una pareja perfecta. Oye, ¿cómo ves si te llevo a bailar salsa? ¿Y eso como en qué nos va a ayudar? Te va a ayudar a entender lo que le está gustando a tu marido. Es más, tengo una idea. ¿Quién te va a torturar? ¿Qué? ¿Especimen? Masacre 68, semen, 6 pistos, vómito nuclear, la pucha asesina. Un bandón de chavas. Dios. De chavas. Mira, güera, está nuestra parada. Ah, man, ya sabes que ya viene como si te dé la gana. Puta, por fin, cara. Oye, cuando me toque a mí, te escoges, ¿ok? ¿Cuánto lo menos, año? ¿Tú dónde andabas, eh? ¿En el mercado de pulgas o qué? Ya a ti que mosca te picó, son como las 7, ¿no? Sí, ya sé, estoy cansadísimo. Pues sí, amor, es que has estado llegando tardísimo con tantas cenas de trabajo, ¿verdad? Sí, ha estado duro. Oye, ¿tú qué tanto traes ahí, eh? Nada. Cositas para la casa. Oye, amor, ahora que no voy a trabajar 10 días, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Qué? Quiero tomar clases de baile, ¿cómo ves? Suena como una buena idea. No, de hecho, ¿sabes qué? Suena como una muy buena idea eso. Círculos. Uno, dos, tres, cuatro. Grande. Uno. En tres. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Tomo pareja. Repasamos la frase. Básico. Y 1, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
5, 6, 7. 1, 2, 3. Guardiola, por favor. Desde arriba, chicos, sigan. Echen una manita. Comienzas con un paso así. Y 1, 2, 3. Cross body, derecha atrás. 5, 6, básico. 1, 2, 3. Cross. 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ahí está. Vamos a regresar hacia atrás. ¿Estirado? Sí. 7, 1, 2, 3. 5, 6, 7. Para bailar hay que bailar, ¿verdad? A ver, otra vez. Empezaba aquí. Señorita, se ve usted como cuando era chiquita. ¿Tú crees? ¿Por? Pues no sé, divertida. Igual y tienes razón. Es que no se relaja, señorita, pero me da mucho gusto verla contenta. Es que estoy tomando clases de baile. ¡Ay, qué bueno! Uy, hacía mucho que no la veía bailar. ¡Ay, por Dios! Si nunca he bailado en la vida. ¡Ay, claro que sí! No paraba de bailar por todos lados. Luego ya no. Oye, ¿qué estás haciendo? Unas enchiladas para el señor. Ay, ¿ahorita que acabes me haces unas? Ay, seguro que sí, señorita. Oh, que la que no soy señorita, ni que estuviera fea. Ay, no. Eso sí que no, señorita. Señora. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Y Amanda? Las clases de baile, amor, hacen que me dé muchísima hambre y que me duelen todos los músculos. Mira, tengo unos aquí que ni sabía que existían. ¿Gustas, eh? Hola, mi amor. Hoy estaba pensando si querías ir a cenar hoy en la noche. Claro, va. ¿Y bailar? Claro, mejor. Creo que está funcionando. ¿Está funcionando qué, güera? Esto de bailar, de relajarse. Me invitó a cenar y a bailar, by the way. Pues llévatelo al salón. You're right. Que sí. Nos vemos en la clase. Juega el gallo, güera. Va. ¿Juega el gallo? Contigo, llegas temprano. Ni me digas, me dejaron colgadísima. ¿Quién? Susana, ¿pagaste la renta? ¿Era hoy? Coño, Diego. Coño, por favor, no me digas que se te olvidó. Ah, te dejé la plata desde el lunes. ¿Dónde? Ay, no mames. ¿Neta, dónde? Coño, no me lo puedo creer. Estoy cansada, ¿sabes? Estoy harta. O sea, y no me quiero poner a discutir contigo. Solamente quiero que me digas, ¿qué coño haces? O sea, ¿qué haces estos días? ¿Qué estás haciendo? O sea, ya casi no nos vemos nunca, carajo. Lo mismo. O sea, trabajo, bailo, pago. Y no me voy a poner a rendirte cuentas a ti. Tú eres el que no seas un coño. Mierda, me voy a dormir. Coño, madura ya, huevón. ¿Dónde sacaste este lugar, eh? Ay, amor, hay muchas cosas
No puedo creer que tú me estás llevando, ¿eh? Para bailar hay que bailar, Diego. Ya sé que le ve. ¿Sí? La lana. Ya quiere lana. Y sí, podrá estar muy galán o que se despidieran, pero eso no es el pedo. Ey, yo no le veo la lana, ¿eh? Y no seas grosero. Lía quiere lana. No, pues qué original. Todos queremos dinero. Pero no, 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 no va por ahí, de verdad. Confía en mí. Sí. ¿Sabes qué? Lo que me caga son tus motivos de mierda para no enfrentar a tu marido. ¿Qué fue lo que me dijiste cuando nos conocimos? Que no me podía divorciar. Ah, sí, porque tienes una hija en Francia y porque te pagan una mierda. A ver, acuérdame tú, ¿por qué no le has dicho nada? Porque a mí no me gusta saber cosas que ella no me quiere decir. ¿Por qué no? Si ya lo sabes. Pero no me lo ha dicho. Pero te lo dije yo, tampoco la espiaste. Bueno, sí, un poquito. Porque no es mía, porque no me pertenece. Nosotros no somos así. Siento como si me hubiera metido a leer sus mails. Su vida es su vida. Yo no la ando espiando. ¿Sabes por qué? Porque la quiero, la respeto. Y no es una cosa que compré. Pero yo no entiendo nada. Habíamos prometido decirnos todo, lo bueno, lo malo. Si alguien nos gustaba también, lo platicábamos, lo ventilábamos. Lo desconozco, cara. Tampoco me compraron, ¿eh? No estoy hablando de ti, güey. Ya vamos. No, vamos a ver. Trate no, no, sea. Diego. Mira, ven, siéntate. ¿Qué querías hacer antes de trovador, callejero y cochero? Libre, nada más. ¿Libre? No, my friend, eso no se vive. ¿Quién pagaría la renta? Si querías ser libre, ¿para qué te casaste? Oye, puedes ser pareja y ser libre. ¿Y quién pagaría la renta? Sabes que se siguen viendo, ¿verdad? ¿No? Sabes que ya no me importa, ¿verdad? Así son los hombres. ¿Te cae que acabas de decir eso? No mames. Somos distintos. O sea, hay que aguantar vara. Puta madre. ¿En qué siglo vives, mujer? Oye, tú estás igual que yo, ¿eh? ¿O ya te separaste? No, ¿verdad? Diego. ¡Diego! ¡Diego! ¡Yo no quiero aguantar vara! ¿Por qué no me dijo? ¿Por qué no me dice que ya no me quiere, que necesito otra cosa, carajo? ¿Y tú qué? Todos los hombres son iguales y ya. ¿Por qué no vas y le dices a tu marido que todo está de pelos, que lo aceptas, que no hay bronca? Sí te quiere y no es la lana. Tal vez hasta cierto punto sí, pero no creo, ¿sabes? Es más, yo te veo en la calle y me lanzo a emparentar contigo por tu dinero, no, pues estaría perdida, my friend. No mi dinero, el de él. No, no estaría contigo. ¿Por qué crees que es una cosa de lana? Ella paga la renta.
¿Sabes qué? Vamos a hacer dinero, Diego. El dinero no es tu enemigo. A ver, veme. ¿Qué ves? Una ñora desesperada. Ya, en serio. Una fresa resignada. ¿Resignada? Para nada. ¿Sabes qué ves? Ves a alguien dispuesta a cambiar. No me digas que ves a la misma que te encontraste espiando fuera de tu casa. ¿Ves a otra? ¿Te cae? Claro que veo a otra. Pues yo también. Y ya no te veo a ti como te veía antes. Lía no se enamoró de ti para escalar en sociedad. No, my friend. Algo la enamoró. ¿Qué fue? Diego, please. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Todos los días. Todos. Alegraste mis mañanas con esa guitarra y esa voz tuya de horror. Sí, no soy muy bueno para el solfeo. No, ni para la guitarra. ¿Qué, qué? Todas las mañanas. Güera, ese es mi puritito estilo placero. Ah. Dame luz. No, no, no de esa, de que me des chance. ¿Sí? Tus sonidos inquietantes llenaron los vacíos. Mi desierto transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores. De esos brazos tan pautados de multicolores. Y luego el tiempo. Luego el viento. Luego el tiempo. Movimiento. Tu movimiento suave y lento me despertó. Ha sacudido y ha desprendido este sentimiento. Y luego el tiempo. La música que eres. Luego el viento. La música que eres. Luego el tiempo, la música que eres, movimiento, la música que eres tú. La música que eres, la música que eres, la música que eres, música que eres. La música que eres, la música que eres, la música que eres, la música que eres tú. Tú lo que no quieres creer es que a mí me gusta ser libre. ¿Libre de qué? ¿De tu talento? Diego, Diego, por favor, please, 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 déjame ayudarte. ¿Sí? Déjame intentarlo. Te juro que esto sería un gran reto para mí. Déjame tratar de ver si podemos hacer algo con esto. ¿Puedo? No sé si quiero. Déjame tratar. Mira, la verdad es que no sé si puedo hacer algo, pero me encantaría intentar hacer algo. Puedo accesar a muchas cosas. Acceder, no accesar. ¿Cómo? Está bien. Lo hacemos. Pero la burocracia que conoces no tiene nada que ver con la de la música, ¿eh? Eso soy yo, una burócrata, con una agenda. Y que ahora baila salsa. Y que ahora baila salsa. Estás grabando, ¿no? Te va a encantar esta rola.
Te juro que cuando la oí no podía dejar de pensar en ti, en tu voz, en tu estilo. Mía, no, es de un amigo. No, no canta, pero compone. Y no sabes qué bonita letra, qué bonita música. Casi lloro. ¿Por qué no te la llevo a donde estés? La oyes y me dices qué onda. No, no te la puedo cantar, yo no sé cantar. No, no, mañana me lanzo a donde estés. Dime, ¿a dónde te la llevo? A ver, espérame. Ajá. Uh-huh. Hola. Hola. ¿Cómo va la vida? Muy bien, extravagantemente divertida. Oye, pásame una de estas, ¿no? Ah, sí, ¿y eso por? No sé, supongo que es por ti. Uh-huh. Pero fíjate que hasta en la casa estoy menos agobiado, ¿eh? Como que el trabajo se había vuelto una excusa para salirme. No me había dado ni cuenta. Pero ahora estoy bien aquí, estoy bien allá. Ya. Gracias. Bueno, pues cuenta la leyenda que la felicidad se puede describir por las ganas que tengas de regresar a tu casa. Me gusta esa teoría, ¿eh? ¿Y tú cómo vas? ¿Yo? Bueno, con pocas ganas de regresar a casa. Hola, Diego, soy Amanda. No, güey, la otra Amanda. Sí, la buena. Híjoles. Oye, una cosita. ¿Tienes la rola registrada? Venimos a registrar una canción. ¿Primer apellido? Rodríguez. Está mal llenada. Pasa el módulo de información. En el domicilio completo. ¿Sí? Con está... código postal, todo. ¿Vale? Es que te hace falta aquí, mira. R-. Siguiente. ¿La firma en tinta azul? ¿Y una pluma de tinta azul, dijeron? ¿De tinta una paletita azul? De esas, por favor. Ay, dele la paletita al señor, por favor. ¿Qué? ¿Todo salió bien? Le faltan sus copias. ¿Me puedes sacar una copia de cada cosa? ¿Dos juegos de copias? Siguiente. ¿Me saca otro juego de copias, por favor? No lo puedo aceptar en folder azul ni rayado. ¿Tiene de esos folders que son como amarillitos? Ándele de esos. No, manteca. Gracias. ¿Qué, no desayunaste? Manteca. Dele el panecito. ¿Y los CDs? ¿CDs? Diego Rodríguez. ¡Presente! Cuídalo. No, ¿sabes qué? Lo voy a guardar yo. Deja verlo, por lo menos, ¿no? Es inexplicablemente fascinante, auténtico. ¡Sorpresa! ¡Dichosos los ojos! Pues ya ves. ¿Qué andas haciendo por acá? Pásale. ¿Qué le quieres enseñar una rolita al mar? Divina. Eso, esa seguridad. ¿Quieres escuchar cómo canta este güey? Sí, por favor. Venga. Ya ha llegado a un viaje loco y disfrazado. Hay ruido en todos lados, los latidos alterados. Mames, güera. La grabó Bedia. ¿Bedia? ¿Lo conoces? Sí, no personalmente, pero sí me dijo. Ah, pues va para su nuevo álbum, my friend. Te cae.
Oye, ¿cómo cuántas otras canciones tienes en el cajón? ¿Alguna? Pues vamos a tener que volver al registro. No, no me hagas eso. No, claro que sí. Por favor. ¡Escúchala! La música que eres, luego el viento. La música que eres, luego el viento. ¿Licha, otra vez fue temprano, Amanda? Sí, señor. Hola, Ilse. Ay, señora. Buen día. ¿Le aviso al señor que está aquí? Sí, por favor. Señor, la señora Amanda está aquí. Puede pasar. Gracias. ¿Renunciaste? ¿Por qué? Porque quiero hacer otras cosas. Además, la idea de las becas es más tuya que mía. No, a ver, espérame. Eso no fue una idea mía. Fue una recomendación. Además, si renuncias ahorita, ¿no te van a liquidar? Digo, ¿hablaste con Luis para ver otra forma, en todo caso, de todo esto? No es por la lana. ¿Cómo? ¿Qué, tienes otras cosas o qué? Sí, tengo proyectos personales. Hijo, mi amor, no sé, ¿eh? Porque, digo, la verdad es que es importante tener un trabajo. Solo te quería contar. Te quiero. Bye. Estoy flipando. ¿Nuestra Amandita se ha ido con el conchero cantautor o yo ya estoy en tacha? ¿Me he metido lo mismo o estoy esquizofrénico? Bueno, esquizofrénico siempre has estado. ¿Te imaginas yo tracatra, moviendo las conchas? Estoy embarazada. ¡Ay, felicitaciones! Gracias. ¿Estás contento, no? Feliz. Ay, por favor. Siéntese una mujer embarazada. Gracias, gracias. ¡Qué alegría! La verdad es que me quería esperar porque pensé que podía seguir. Pero el ginecólogo no me recomienda nada esto del zapateado. Ay, sí, ya sé. Sí, así que pues haré yoga o algo por el estilo. Pero a ver, mejor tú dime, ¿qué onda? ¿Para cuándo? Ay, coño, sus... No sé. O sea, sí me gustaría, pero... No, no creo. ¿Por qué? La verdad es que... Estaba pensando que... Que quizás Diego no es el tipo. ¿De qué estás hablando, Lía? Diego es perfecto para ti. O sea, sí, sí tenemos muchísimas cosas en común. Y sí nos llevamos súper bien. Pero... No sé. Últimamente he pensado que... Que quizás podría estar mejor. ¿Y no tendrá nada que ver el galán de acá enfrente? Ay, por favor, qué ridícula, ¿no? ¿De qué hablas, no? No seas tonta. Pero, ¿cómo a ti? Mejor, sí. A ver. Ay, me contento muchísimo. Sí, gracias. Ya yo decía que yo ya te veía como más compuesta. Ay, pero bien, ¿no? Me da 2 docenas de varios colores, pero que no tengan ni blancas ni amarillas, ¿sí? Ah, muy bien. ¿Qué le parecen? Me encantan. Aquí tiene. Muchas gracias. Gracias. Güera, no te hubieras molestado. You wish. Son para Lía. ¿Para Lía? ¿Cómo? ¿Por qué o qué? Ah, porque la vas a cortejar como se debe. Cortejar, güera. ¿Cómo se diga? La neta no sé. No ha estado de muy buen humor últimamente. Pues con más razón. Y no he estado de buen humor contigo, my friend. Ni me digas, a mí tampoco me hace mucha gracia. ¿Ya pagaste la renta? Hoy la voy a pagar. Ah, pues no tengo nada que hacer, te acompaño. Oye, ¿me enseñas a cocinar? ¿Y eso? ¿Qué? Tengo tiempo libre en estos días y yo también quiero cortejar. Y si me enseñas, aparte de llevarle estas flores a Lía, le puedes llevar algo rico. Yo compro todo lo que haga falta. ¿Tú pagas? Sí. ¿Juega el gallo, güera? Pero primero vamos a pagar la renta, te van a correr. ¿Y la luz? No manches, Diego. ¿Dijiste hasta el 10? 10 onzas. ¿Necesitan ayuda? Ay, sí, Lichita, lávate esos platos, porfis. Sí, señorita. Hola, señor. ¿Qué tal, joven? ¿Cómo lo separo, Diego? Si quiere, yo le ayudo. No, Lichita, que estoy aprendiendo. Como te dije, güera, mira.
Acá las claras. Tu pinche cocina está chingonométrica, güey, ¿eh? ¿Verdad que sí? Ni siquiera sé lo que tengo. No lo puedo imaginar. Yo creo que debemos de poner un restaurante. Puta, ya la perdimos. No, 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 de verdad, no es mala idea. Sí, sí, sí. Podemos hacer algo chiquito primero, de comida orgánica. Algo mini, con comida para llevar, tipo prêt-à-manger. O podemos hacer comida congelada para toda la semana. Podemos, Kimo, ¿sabes? Ajá. Vera, no sabes ni cocinar. Ay, ¿cómo no? Ve todo lo que hicimos. ¿Qué? Dime qué necesitamos. Hola, Pechocha. ¿Qué traes? Una cenita que te preparé en la tarde. Ajá. ¿En dónde? En casa de una amiga. Gracias. Está aprendiendo a cocinar y le estoy haciendo ahí el paro. ¿Qué amiga es esa? No la conoces. ¿Y pagó la clase? Ah, pues en eso andamos, negociándole. Ay, debería. Pues sí. ¿Y pagaste la renta? La renta. Muy bien, muy bien. ¿Y la luz? Y la luz, mi lady. Ay, qué bien. Me encantan mis flores. Chidas, ¿no? Sí. ¿Y? ¿Cuenta? ¿Que estamos festejando? Pues Marbella escuchó mi canción del día y le encantó y la va a grabar. ¡No! Sí. ¡No! Mi rola. ¿Tu rola? ¿Neta? ¿Sí? No, tú me estás jodiendo. No, neta. No te creo. No me creas. Ya verás. Ay, de verdad, qué impresión, ¿eh? Delicioso. Y voy a aprender más y mejor. Pues me parece muy bien. Gracias. Ya, no deberías de fumar. Yo fumo luego que existo. Has sacudido y ha desprendido este sentimiento. Y luego el tiempo. La música que eres tú, luego el viento. La música que eres, luego el tiempo. La música que eres tú, movimiento. La rola, my friend. La rola. Joven. ¿A sus órdenes? ¿Me trae una botella de estas, por favor? Bueno, con todo esto. ¿Contenta? Feliz. ¿Y tú? Por haberla conocido a usted, señora. Por la canción. Por los encuentros cercanos del tercer tipo. Muy cercanos. Joven. Dígame, señor. Tráigame otra igualita, por favor. ¿Qué? Claro que sí, señor. Pero esta la invito yo, ¿ok? Va. Somos unos zánganos, güey. Algo hicimos mal. Es que uno no cambia, güera. Uno se descubre. ¿Qué hicimos mal? Algo no hicimos bien. No hicimos bien. Mira, yo siempre pensé que con serle fiel, pero verme bien. Fuera. Oíme. Pero ser la supermamá, la mejor hostess. Ahí en ti veo algo muy tú. Yo pensaba que yo tenía que ser yo, el fulano que conoció, del que se enamoró. Acompañarlo. Porque digo, puta madre, si te pierdes en la suma, ¿qué queda? Nada. Nada. Fantasma. Fantasma. Pero si no me lo dicen, estoy seguro que algo se va a romper.
Y a mí me dice, se le ocurre decirlo. Yo creo que tendría que dejarlo. Aunque él supiera que yo sé lo que sé, porque yo sé. ¿Lo sé? Y yo no sé si él sabe que yo sé lo que sé, porque sí sé. ¿Y eso te quita el sueño o qué, güera? Eso me define, my friend. Años cantando en mi ventana. ¿Quién llevó a mi chivo? Espérate, bájate de ahí. ¿Quién llevó a mi chivo? Espérate. ¿Quién llevó a mi chivo a comer papel? ¿Quién llevó a mi chivo? ¿Quién llevó a mi chivo a comer papel? ¿Quién llevó a mi chivo? ¿Quién llevó a mi chivo a comer papel? ¿Quién llevó a mi chivo? ¿Quién llevó a mi chivo a comer papel? ¿Quién llevó a mi chivo? ¿Cuánto llevas ahí? No sé. ¿Qué pasa? No sé, tú dime qué pasa. ¿De qué? ¿Te hace falta algo? ¿Como para desayunar? No, como para vivir. ¿Sabes qué pasa? Que como que no entiende las reglas. ¿Qué reglas? Las de la vida. Las de nazco, me reproduzco, me muero. ¿Y tú sí? No, no, yo menos. Pero como que creo que a veces me gustaría entrar en la convención de la pareja. Y yo sé todo lo que hemos dicho, pero como que traigo ese chip. Y se me hace que esa vida simple no es tu estilo. Lo que me hace falta es el chip. A veces me latería un error. Y entonces, ¿después qué? Oye, mi rola. En la calle. Me encantó. Me dio mucho orgullo. ¿De veras? Muchísimo. Muchísimo orgullo. Gracias. Felicidades. Muy bien. Perfecto. Claro que sí, con todo gusto. Ay, muchísimas gracias, Jimmy, porque... Al contrario, no tengo mucha experiencia en esto, pero... Claro que sí. Permítame. ¿Qué onda? Disculpe, ¿lo conozco? ¡Óigame! Señor! No, perdón, era una broma. Mira, te presento a mi socio, Diego Rodríguez. Mucho gusto. Jaime. La señora vino chistosita hoy, ¿eh? ¿Gusta que les traiga algo, señora? Sí, porfis, una cerveza. ¿Quieres una cerveza? Una oscura, por favor. Para mí light, por favor. Con todo gusto. Gracias. Y nada más las fachas que traes, Diego. ¿De qué vienes disfrazado? Te dije que íbamos a trabajar. Me dijiste que teníamos un happening. Ok. Pero ¿sabes qué? A veces, cuando la gente, no sé, se baña, ayuda. Para verse un poquito más nice. Menos europeo. ¡Eso! ¡Europeo! No le atinaba. Vienes disfrazado de europeo. ¡Qué bárbaro! Vamos a hacer una cena de aniversario. ¿Qué qué? No me interrumpas, déjame hablar. Es para una tía. Nos va a pagar una lana. Y va a ser aquí porque aquí se conocieron mis tíos y le quiere dar una sorpresa. ¿Y por qué te contrataron a ti si tú no sabes ni cocinar? Ay, es para 50 personas. Tampoco es una boda. ¿Ya tienes permiso del lugar? Aquí está el presupuesto. ¿Presupuesto? Tú hiciste presupuesto si no sabes ni cuánto cuestan las cosas. Por aquí nos van a poner las mesas. ¡Uy! ¡Oh!
Y las flores las voy a hacer yo porque me quedan divinas. Flores. Aquí está el menú. No. Si vamos a hacer menús, los hago yo. No te había contado, ¿verdad? Porque para hacer un menú necesitas por lo menos saber los ingredientes. Y yo no cocino cosas que no me gustan. Van a hacer un video de la canción. Y las flores también. ¿Un video? De mi rola. ¿Te cae? ¿Deal? Va, puto. ¿Perdón? Que sí, lo hacemos. Te cuento del video. ¿Me quieres? ¿Qué, perdón? ¿No me viste? No. ¿Te repito la pregunta? No. Sí. ¿No qué? ¿Sí qué? No me lo repites, ¿qué quiero? ¿Por? ¿Cómo por? Sí, por. Porque estás viva. ¿En comparación con qué? No, digo, porque está como fácil, ¿no? Como de oferta. Sí, con respirar la armo. ¿Ya? No sé. ¿No sabes qué? No sé cómo explicarte. Porque cantas, porque bailas, porque comes, porque te ríes. ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Tú por qué me quieres? Yo no dije que te quería. Que la morgue. Esta es una verdadera cocina. No tiene nada, Diego. Pues vamos dándole, ¿no? Hay que ver dónde está la salida del gas, si sirve la estufa, si sirve el horno. ¿Güera? ¿Güera? ¡Actívate! ¡Vamos! No sé qué hacer. A ver, mujer. La cenita es mañana, ¿verdad? Entonces pregunta cuándo fue la última vez que usaron esta belleza de lugar. Si tiene gas, indaga, averigua. Averigua. ¿Por? Porque se tienen que enfriar. Hey. Saludcita. Salud. Entonces, ¿qué? ¿Nos vemos a las 4? A ver, Diego. Sí es cena, pero tenemos que estar temprano para ver lo de las mesas, lo de las flores. Desde la mañana, güera. ¿Qué? A ver, recuérdame, ¿qué personal tenemos? Vienen los meseros. Los meseros llegan a las 6. ¿Ya viste todo lo que nos falta por hacer? Pues sí. Ok. A las 4. ¿Vamos a volver al mercado de Jamaica o qué? No, pero tenemos que ir a la salida a Toluca por las bases que escogiste para las flores. Bueno, entonces, ¿para qué nos vemos aquí? Mejor paso por ti a las 5, ¿va? ¿A las 5 en mi casa? Ajá. Al cuarto. Está bien. Al cuarto. Vámonos.
Ándale. Te lo prohíbo. Ni ¿qué? Loca te dejo salir con esa camisa al aniversario de la tía Elvira. Ni loca. Y no lo vamos a discutir. Va a la colita, pero te cambias. Te me cambias. Puta, y con lo que me gusta esta pinche camisa, carajo. ¿Qué tal? A ver, ven. ¿Para qué? ¿No te gustó el collar? Horrendo. Sí, está un poquito mejor. ¿Y yo? ¿Cómo me veo? No eres mi tipo, güera, y menos así. Tú tampoco eres mi tipo, fíjate. Eso es lo insólito. No seas mamón. Quiero decirles que ellos dos son los responsables de la hermosa cena que hemos disfrutado esta noche. Gracias a ustedes, pero vamos a brindar por el aniversario. Gracias. Por 50 años más de alegría. Salud. 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 Oh, ya se nos hizo de día, Diego. ¿Cómo ves? Uf. Señorita Amanda, ya está todo. Ya nos vamos. Gracias, Jimmy. Aquí está para ti y para los muchachos. Muchas gracias. Buenas noches. Días. Pues todo salió muy bien, ¿no? Buena lana, ¿no? Pero qué maraquiza. Un round nada más. ¿Qué vas a hacer tú con tu lana? Primero, voy a pagar 3 meses de renta por adelantado. Es más, de aquí me voy directo con la casera. Uy, pues eso seguro le va a gustar mucho a Lía. Sí, pero no lo hago por ella. Lo hago por mí. Esto se va a sentir bien aquí. Y por ella, voy a arreglar la casa. ¡Qué padre! ¿Por qué no le llevas de las flores que usamos? También tengo ganas de comprarle algo al changuito. ¿Eh? El morrito con el que siempre me ves ahí en la plaza. ¿Es tuyo? No. Ah. Se lo cuido a su abuela mientras trabaja. Bien buena onda el changuito. Ah, oh, bueno, aparte de todo, nano. No, bueno. Yo no te dejaba que cuidaras a mi hija, ni loca. ¿Todavía me ves así? No. No, te juro que no, te juro. Estaba bromeando, de verdad. ¿Por qué no te llevo a pagar la renta? Órale, va. Necesito que me perdones. Yo sentí que pensé que necesitaba algo que ya tenía. No sé cómo decirlo.
No sé ni qué buscábamos. Nosotros nos equivocamos. ¿Nos equivocamos? Déjame te explico. Sonidos inquietantes llenaron los vacíos. Mi desierto transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores. De esos brazos tan pautados de multicolores. Y luego el tiempo. Luego el viento, luego el tiempo. Ay, ve los muñequitos. Sí, ¿cuánto cuesta? ¡Diego! ¿Qué onda, güera? Hola. ¿Cómo estás? Bien, mira, amor. Él es Diego, mi socio Roberto. Mi hija Natalia. Hola. Hermosa. Lía, mi esposa. Hola. ¡Qué gusto! Encantada. Por fin te conozco. Sí. Muchas felicidades. Gracias. Roberto, Natalia. Hola. 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 ¿Ya recogiste tus regalías? Ya hace rato. Está yendo increíble la canción. ¿Viste el video? Sí. ¿Qué? Ay, a mí sí me gustó, ¿eh? ¿Es el de Bediamá? Sí, mi amor. ¿Es tu canción? Uh-huh. Está increíble. A mí me encanta. Diego me enseñó a cocinar. Con él voy a mis eventos de catering. Uf, soy fan de esos leftovers. Siempre te vamos a aguantar. Gracias. Es un placer verlos. Mucho gusto. Mucho gusto. Igualmente, que está muy bien. Nos vemos pronto. La música que eres. La música que eres, la música que eres, la música que eres tú. Mi desierto transformaste entre ríos. Mi desierto transformaste entre ríos. Tus sonidos inquietantes llenaron los vacíos. De tus manos brotaron notas interiores. De esos brazos tan pautados de multicolores. De esos brazos tan pautados de multicolores. De tus manos brotaron notas interiores. Luego el tiempo. Luego el viento. Luego el tiempo. Despertó, ha sacudido y ha desprendido este sentimiento. Ha sacudido y ha desprendido este sentimiento. Tu movimiento suave y lento me despertó. Luego el tiempo. Luego el viento. Movimiento.
eres tú, la música que 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 eres, la música que eres tú, la música que eres tú. Inquietantes llenaron los vacíos, mi desierto transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores, de esos brazos tan pautados de multicolores. Suave y lento me despertó, ha sacudido y ha desprendido este sentimiento, y luego el tiempo, luego el viento. Vacíos, mi desierto transformaste entre ríos. De tus manos brotaron notas interiores, de tus brazos tan pautados de multicolores. Y luego el tiempo, luego el viento. Y luego el tiempo.